Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namostute. Ofrezco mi respetuosa reverencia a Krishna, que es muy misericordioso con todas las entidades vivientes y es el amigo de las gopis y el habitante de la región más especial de toda la existencia, Vrindavan. Entonces estamos en el Sri Vayana Raharsya de Srila Bhaktivinoda Thakur, traducido por Srila Narayana Maharaj. Le doy gracias a Srila Prabhupada, a Srila Bhaktivedanta, por darme la oportunidad de conocer esta gran ciencia del Bhakti Yoga. El Srimad Vayana Raharsya es una verdad, un cofre lleno de Raharsya, secretos íntimos. El secreto del requisito para entrar en el Vayana está oculto en el primer llama del Vayana Raharsya, el Nista Vayana. Y ese secreto es la fe, Shraddha. Tras la etapa de Shraddha Sangha, cuando se realiza el sadhana consistente en la ejecución del Nam Sankirtan, el canto del Santo Nombre, bajo la guía del maestro espiritual y con Sambandha Jnana, conocimiento acerca de la naturaleza del ser, los anartas son eliminados. El primer verso del Sikshasta Cacheto Dar Paramar Jnana indica el proceso del Vayan más favorable para esta etapa. Entonces, hay un proceso gradual que empieza con la fe. Uno tiene por naturaleza fe en todas las cosas. Y puede que con fe uno proceda erróneamente muchas veces, pero entonces uno se acerca a las escrituras, al maestro espiritual y al sadhu. Sadhu, shastra y guru. O sea, al maestro espiritual, las escrituras y a aquella persona que conoce sobre estos temas. Y así uno desarrolla una fe con conocimiento. Pasa a una siguiente etapa. Luego, si uno practica, como indican las escrituras, el guru y los santos, uno puede llegar al nivel de anartha nimriti, o sea, eliminar los malos hábitos, como la ira, la codicia, la ilusión, la frustración, la lamentación, ¿verdad? La identificación errónea con el cuerpo, y uno puede entonces desarrollar determinación en el proceso y experimentar un placer, un ruchi. Nista es placer, ruchi, pero nista es determinación, ruchi es placer. Y así pasar a la etapa de Vav, que tiene 9 escalones, y luego pasar a la etapa de Prem. Entonces, aquí está un indicativo científico donde uno puede revisarse y saber en qué estado de conciencia o qué plataforma está. Por ejemplo, yo diría en mi caso que yo todavía no he llegado al estado de anartha nimriti, o sea, que no he eliminado todos mis malos hábitos materiales. Me identifico todavía con la materia. Hay devotos que han pasado eso y están determinados en otro plano, ¿verdad? Un plano ya más realista, ¿verdad? Experimentando un placer, una sensación del bhakti, y hay otros que están en bhav, que están experimentando todos los placeres y éxtasis del servicio devocional, y hay unos devotos que están en prem. Pero Krishna dice que entre millones y millones de seres humanos, tan solo uno busca la verdad, y que de todos esos que buscan la verdad, tan solo uno lo conoce a él. Entonces no es tan fácil, pero ahí estamos, para seguir el proceso y que nos cueste vida si es necesario, pero vamos a lograr el éxito si seguimos el sadhana vayan o la práctica del canto del santo nombre. Aquí dice, en el segundo llama, prata kaliya vayan, encierra el secreto de
destrucción de los anartas. Llamas son como frases, ¿verdad? Del Shishastaka. Aquí están hablando sobre el Shishastaka. Chetodar Paramar Yanam. Gloria a Sri Krishna Sankirtan, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años. Distingue el fuego de la vida condicionada, el nacimiento y muerte repetido. Este movimiento Sankirtan es la liberación para. Es la, como la luz de la luna. Y es beneficioso para todos los seres vivientes. Entonces aquí le están llamando a los pasos que menciona el Shishastaka, el primer verso, llama, ¿verdad? Entonces aquí dice que se elimina los anartas. En la asociación de devotos, Nam, el santo nombre, y Nami, el poseedor del nombre, no son diferentes en cuanto al tatua. Tatua quiere decir la información, el conocimiento. Así que el Señor Supremo aquí, dicen que el Señor Supremo y su nombre no es diferente. Si la Prabhupada decía, si tú dices agua, 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 porque tienes sed, nunca saciarás la sed. Pero si dices Krishna, 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 sí vas a saciar tu sed de amor espiritual, porque no hay diferencia entre el nombre de Krishna y Krishna. Eso es lo que enuncia el tatua o el conocimiento acerca de la verdad absoluta. La misericordia y demás potencia de la personificación del santo nombre están situadas dentro del nombre de Bhagavan. Bhagavan significa aquel que posee todas las opulencias, principalmente seis: belleza, fuerza, conocimiento, renunciación, fortuna. Si olvido alguna, por ahí aparecerá. Hacer vayan de ese nombre hace que se limpie el corazón. Shetodar Paramar Yanam. El segundo yam explica, o llama, explica los secretos del nama vayan en concordancia con los sentimientos del segundo verso del Shishastaka, que comienza con la palabra Nama Akari. Aquí primero vimos que se estaba haciendo un análisis del canto del santo nombre, ¿verdad? ¿Cómo se puede meditar mientras se están cantando el santo nombre? Y se habla de que tiene una subdivisión de grupos de dos, o de una sola palabra, o de una sílaba. Entonces, si es de grupos 2 son 8, si es de palabras son 16, y si es por sílabas son 32 divisiones. Entonces, en videos anteriores estuvimos hablando sobre ese tema, ¿verdad? Leyendo más que todo, porque uno aquí lo que tiene es la gran información de estos acharyas. Ahora se está haciendo un análisis del Shishastaka, porque Chaitanya Mahaprabhu empieza con esa frase: Gloria a Sri Krishna Sankirtan, que limpia el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada, nacimiento y muerte repetido. Entonces aquí está subdividiendo el gran sabio, Srila Bhaktivinoda Thakur, ese primer verso del Shishastaka, que son 8 en total. Entonces dice, la característica predominante del vayan o de la práctica que se practica en el tercer yam o yama, Purvaha Kaliya Vayan, es la fe inquebrantable. Vayan Nista, o sea, cuando uno viene y desarrolla una determinación en el servicio devocional, hacer Nama Vayan o el canto del santo nombre con Nista, extingue el fuego abrasador de la existencia material. Vava Maha Davani, el vayan que se realiza sin orgullo, amani, respetando a los demás según su propia respectivas condiciones, se llama manada, constituye el secreto oculto en el yam o yama, y se expresa en las palabras del tercer verso del Shishastaka, Trina Api Sunisena. O sea, para uno poder cantar el santo nombre con éxito,
debe considerarse más humilde que una hojarasca, estar dispuesto a ofrecer respeto a todos los demás y ser más tolerante que un árbol. Los secretos de Rushi, o del placer que se deriva al cantar el santo nombre, se ocultan dentro del cuarto yam manya kaliya vayana. En el estado de Rushi, de placer, el sadaka o practicante no tiene ningún otro deseo aparte de servirle a Krishna. Sentimientos y oraciones trascendentales tales como Shreya, Kairava, Chandrika, Vitaranam, eso está en el Sikshastaka, verso 1. Y no, Inadanan, Nayanan, Sikshastaka, verso 4. Vitaran, Sikshastaka, verso 1. Inadanan, Nayanan, Sikshastaka, 4. Explican el vayan que se realiza en esta etapa. En el quinto yam, bueno, me voy a quedar aquí. Este es un tema demasiado interesante, ¿verdad? Se le está haciendo un desglos a las palabras de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Imagínense que cuando Krishna le presentó cuatro versos a Brahma, y Brahma entendió con esos cuatro versos cómo construir todo el universo, Vyasa, para poder explicárnoslos, usó 18.000 versos. Aquí el gran Acharya, Bhaktivinoda Thakur, acompañado por Sila Narayan Maharaj, nos están dando un análisis de los 8 versos presentados por Chaitanya Mahaprabhu para que vayamos profundizando con relación al canto del santo nombre, porque el énfasis de Chaitanya Mahaprabhu es que debemos cantar el santo nombre Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, con conciencia, con información, para poder llegar desde la plataforma de fe mínimo a Anartha Nimriti y luego así desarrollar nista, o sea, determinación en el proceso, experimentando Rushi, placer al servirle al Señor Supremo, y luego pasar a Bhav o éxtasis y luego al Prem. Cuando uno canta en las diferentes plataformas el santo nombre, va a tener diferentes experiencias. Cuando uno lo canta con fe, es como aquella persona que se le dio una gota de miel y luego se le cerró la botella de miel y solamente está lamiendo la botella. Cuando canta en asociación con devotos y obteniendo información, es como aquella persona que le da la información de las propiedades de la miel y lo útil que es como antiséptica, para endulzar y para muchas otras cosas que se utiliza la miel, y cómo viene la miel sustraída por abejas, que estas abejas se concentran en buscar solamente ese néctar, como los santos que solamente se concentran en buscar la melosidad del servicio devocional. Pero estamos todavía en el plano de teoría. Pero se nos recomienda entonces que utilicemos el Nam Vayana, o sea, que practiquemos el canto del santo nombre, mínimo 16 rondas al día, ¿verdad? Son como rosarios de 108 cuentas, cada cuenta se canta el Hare Krishna Maha Mantra. Y eso se realiza en un estado llamado Nanga Para, o sea, todavía uno comete ofensas como son 10 ofensas al santo nombre. Uno es blasfemar a los devotos que han dedicado la vida a la propagación del canto del santo nombre. La otra es considerar los nombres como el señor Shiva y el señor
Brahma ser igual es el nombre del señor Vishnu. Hay una categorización de la autoridad suprema. Ellos son muy poderosos, pero aún así no están al nivel de Vishnu. Desobedecer la orden del maestro espiritual. Considerar el canto del santo nombre como producto de la imaginación. ¿Ves? No tener plena fe en el canto del santo nombre. Realizar actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlo mediante el canto del santo nombre. ¿Ves? Instruir a las personas que carecen de fe. Cantar el santo nombre por cantarlo sin tener un concepto claro del desarrollo de la conciencia espiritual. ¿Ves? No tener plena fe en el canto del santo nombre y mantener apegos materiales aún después de comprender muchas instrucciones. Bueno, el asunto es que cuando uno supera esa faceta, ¿verdad?, que le llaman Nanga Parava, o el punto de las 10 ofensas, entonces uno puede entrar al Nangavas, o sea, el canto de sombra o de reflejo. Y si uno logra obtener un Nambas o Abas, se libera de todo tipo de reacciones, de todos los malos hábitos, y entra entonces en el plano de Anartha Nimriti, o sea, eliminar los malos hábitos materiales. Y profundiza más entonces en la determinación, porque imagínate, ya libre, y estás viviendo un escenario tan hermoso, donde estás experimentando Rushi, o sea, un pequeño placer en el servicio devocional, y lógicamente que tu determinación se incrementa, porque ya tienes una plataforma diferente de conciencia. Entonces este método tiene toda una consecuencia muy interesante, muy beneficiosa para aquella persona que lo practica, y hay que ser paciente, constante, determinado y tener una mira clara hacia el objetivo máximo de la vida, que es desarrollar amor puro por Krishna. Hare Krishna, Hare Ram. Muchas gracias y que estén súper bien.